cantar el motivo de alabar, de exaltar a nuestro Rey de Reyes. ¿Sí? No sé con qué, cómo ha venido usted, cómo ha venido vos. A veces tenemos situaciones dificultades, pero te animo a que por sobre esas situaciones podamos cantarle al Señor con todo nuestro corazón. Él se lo merece. Nadie se lo te bendiga. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Cantaré por siempre mi ser.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, cordialmente invitado está, Señor Jesús, establece tu reino, tu gobierno en este lugar. Padre, que esta iglesia sea abierta en este lugar para darte la gloria, la honra. Por eso, Señor, Espíritu Santo, cordialmente invitado está. Yeah.
y se animó a decir: rompió mis cadenas, me dio mirándole el fondo de mar, echó mi maldad, lavó mis pecados, y me perdona, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio mirándole. Meditemos unos segunditos, iglesia, por favor, en el lo tanto que el Señor nos ha limpiado, nos ha guardado, en tanto que el Señor ha roto cadenas de opresión, de pecado en nuestra vida. ¿Sí? Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, solo en Jesús hay libertad. Gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor, gracias, gracias. Dale gracias, iglesia. Dale gracias por lo que Él ha hecho. Y sabe que no solo dele gracias, sino que también podemos aprovechar y declarar y hablar en fe de lo que viene por delante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, nuestro trabajo. Hable fe, querido hermano. Sí. Gracias, Señor, porque has roto nuestras cadenas y nos has dado libertad por la muerte de la cruz. Gracias. Resucitaste al tercer día y conjuntamente con resucitar, Señor, nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Thank you.
que permanecemos, Señor, permanecemos a tus pies. A tus pies, Señor. Atrae nuestro corazón. Más Thank you.
nuestro Dios. Y aquí está, él te está invitando, querido hermano, a que vos te dejes de llamar y que vos te dejes seducir. Te está invitando a una intimidad más profunda, a una intimidad mayor. ¿Sí? Por eso te animo, querido hermano, te animo, querida hermana, en esta noche, en esta tarde noche, no vamos a dejar de lado aquello que sabemos que quizás nos está atascando, aquello que quizás nos está pesando.
tiempo no nos ayude. La verdad que hermosos los momentos que pasan juntos, podemos disfrutar del día y también de una palabra, podemos compartir la palabra a las personas que se acercan y pasan por la plaza, e invitarlos a que sean parte de la iglesia. Después, los días martes, ensayo, los miércoles, la célula y oración, así que los invitamos a que puedan hacer miércoles, 20-30 horas, ahí está, platita, que puedan ser parte de la célula en la semana. Ahí podemos traer nuestro pedido de oración, podemos enriquecernos con los testimonios, aprender de la palabra, un poquito de todo, ¿sí? Y bueno, y los domingos a las 19-30 horas, como siempre. Los animo a que puedan estar trayendo algún alimento no perecedero. La familia Ludueña somos encargados del departamento DAR, que justamente recién hoy vino una persona buscando alimentos, ropa. La verdad, tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás, porque eso comparte el amor de Cristo. Así que si todos ponemos un granito de arena, vamos a tener siempre que dar. Bien, lo otro es la creación de la bolita de arriba. Estamos juntando dinero, pedimos un crédito, estamos esperando la respuesta de eso y estamos juntando justamente para poder terminar. Esas son algunas imágenes de la bolita de arriba como está ahora, pero esperemos tener la escuelita bíblica ahí arriba para que puedan estar los niños bien cómodos. ¿Amén? Bien, estamos haciendo los 40 días de ayuno y oración. Podemos compartir el video, podemos compartir el devocional, que todos los días los hermanos lo comparten en el grupo de la iglesia, y podemos estar meditando todos los días, que es una bendición. ¿Amén? Amén. Ha sido precisa, justa la palabra en estos tiempos tan difíciles que estamos compartiendo la iglesia. Y por último quería avisarles, me toca mucho más, ¿cierto? Por último quería avisarles que vamos a tener un bautismo. Así que vamos a tener un bautismo, la fecha está por confirmar, ¿sí? Está a confirmar. Creemos que va a ser en el mes de diciembre. Así que si estás interesado bautizarte, si no te has bautizado y querés bautizarte, te podés comunicar conmigo si estás en las redes con el teléfono, o si estás acá presente. Así podés ser parte de un curso donde te explica el pastor de qué se trata el bautismo, qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y todo. Así que bueno, espero que puedas sumar y puedas ser parte si no estás bautizado. ¿Amén? ¿Sí? Bueno, ahora ¿qué va a hacer pasar? Joshua, Valentina, Eli, que me van a ayudar con los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar por la palabra. El Señor dice que quedar con alegría. ¿Amén? Hay que dar con alegría, con gozo de corazón. Y eso es lo que queremos hacer en esta hora. Darle de lo mucho que el Señor nos ha dado. Oramos por los diezmos, las ofrendas. Señor, en esta hora te damos gracias porque tu presencia está en medio nuestro. Porque tu palabra dice que cuando dos o tres están reunidos, gracias, Señor, gracias porque sos nuestro proveedor, Señor, porque no nos hace falta nada. En el nombre de Jesús descansamos en vos y te damos de lo mucho que vos nos das, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas estas ofrendas, estos diezmos, que multipliques, Señor, cada uno de ellos, Señor, y que des mucho trabajo, Señor,
a los que lo necesitan, a los que no lo tienen, Señor, que el trabajo dignifica los hogares, dignifica a las personas. Gracias te damos porque sos bueno, bueno, Señor. Ponemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. A los chicos, muy bien. Genial, desde pequeño lo aprendemos a dar. Pero quiero invitar a Damián, si me pueden ayudar con la mesa. Damián nos va a compartir de la palabra de Dios, se ha preparado. Vamos a orar por su vida. Te quiero pedir que extiendas una de tus manos y que cerremos un minutito más nuestros ojos y que podamos pedirle al Señor que use la vida de Damián, que en lo particular es de mucha bendición para mí y para mi familia. Amén. Señor, en esta hora te queremos dar gracias, Señor, porque sos bueno, porque vemos tu obra maravillosa en la vida de Damián y en su familia, Señor. Y la obra que comenzaste, Jesús, la vas a perfeccionar. Gracias te doy por ese corazón de servicio, esa dedicación, ese amor que Él tiene hacia vos. En esta hora te pido que me uses como una vasija, Señor, que la llenes, Señor, y que desborde, Señor, para que Él pueda dar de tu gracia, de tu amor, de tu Santo Espíritu, de tu palabra, Señor. Hablar en esta hora a Él primero, Señor, para que pueda compartir de eso, Señor, a tu pueblo. Señor, en esta hora disponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, atentos a tu palabra, Señor. Y en esta hora reprendemos todo espíritu contrario a lo que vos querés hablar, Señor, a lo que vos querés hacer hoy en nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús, bendecida vida de Damián, ungilo, Señor, dale paz, dale sabiduría, dale tranquilidad, Señor, que Él, Señor, va a ser herramienta tuya en esta hora. Lo bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estaba la pedí iglesia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí. Tengo la garganta haciendo una vez con unos bonazos. Y saludo para el pueblo de México, pero bueno, saludo a los que nos están viendo por las redes sociales también. Señor los bendiga, Espíritu, espero que la gracia y el favor del Espíritu Santo esté conmigo y también con ustedes. Amén. ¿Cuántos creen que hoy Dios nos puede usar? Que hoy Dios nos puede bendecir, que hoy Dios puede transformar nuestra mente, nuestro corazón. Usted sabe que todo sea para la gloria del Señor. Todo sea para su gloria. Usted sabe que escuchando algunas prédicas, trato de siempre estar escuchando algunas prédicas, o cuando estoy trabajando a veces un poco vincular y escucho alabanzas y hablo de mi mundo. Pero es bueno hacerlo porque ahí es donde el Señor trabaja nuestras vidas, en donde por ahí logramos una intimidad con el Señor y el Señor nos habla. Y escuchando una palabra de un pastor que dice que tenía tiempo de 7000 años porque es una grabación vieja. O parecía yo. Me llamó personalmente la atención y estaba buscando el Espíritu Santo. Muchas veces no lo hacemos, no lo hacemos. Y por eso tenía la inquietud de compartir acerca del Espíritu Santo. Y bueno, yo lo puse como título de la palabra: Te necesito Espíritu Santo.
es lo que necesito yo. Yo les voy a compartir lo que yo necesito. Que a usted le sirve, gloria a Dios. Creo que si estamos acá como hijos de Dios y hemos creído que hay un Dios, todos necesitamos lo mismo. Amén. Pero lastimosamente, iglesia, muchas veces nos encontramos con personas cristianas, como usted y como yo, inclinadas a volvernos religiosos, inclinados a volvernos costumbristas, de venir el domingo al culto, totalmente como un ejercicio, lo mismo que levantarse para ir al trabajo todos los días, con una rutina quizás vacía, y venimos con nuestra canastita el domingo, recibimos nuestra porcioncita de impulso, de fe, de mensaje para la semana, y bien, terminó el culto, mucho gusto. Nos vemos el domingo que viene. Cambio de canal. Y créeme, iglesia, que podemos tener a diario una relación personal, una relación creciente con su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al primer texto, que es Efesios 5:18. Y Pablo nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero usted me dirá, pero yo no tomo, hermano. Soy mujer o soy hombre, no tomo yo. Déjeme decirle que esto lo va a terminar entendiendo de otra manera. Yo lo entendí de otra manera. Entendí que acá Pablo nos da un mensaje que no solo trata de esa desviación o de ese error que podemos cometer solamente. Nos está diciendo Pablo lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Amén. Y créame, creo que usted también lo puede haber visto. Yo lo he visto en primera persona. Cómo el alcohol puede destruir a una persona. Cómo la droga puede destruir a una persona. Hasta volverlo nada. Hasta la muerte. A veces suele parecer gracioso, creo que alguna vez hemos visto alguno seguro un videíto en un noticiero de alguno que andaba, que parecía que lo iban empujando para todos lados, hasta puede resultar gracioso. Pero cuando nuestra vida es tomada por situaciones como esas, no es nada gracioso. No es nada gracioso porque día a día se empieza a debatir entre la vida y la muerte de una persona. Y por eso Pablo nos hace énfasis en esto. Mejor busquemos la llenura del Espíritu Santo. No hay mejor cosa que poder transitar tomados de la mano del Espíritu Santo en nuestra vida. No es fácil, tenemos que luchar a diario. Por ahí se nos llena el corazón de cosas. No es fácil, pero no es imposible. No es imposible para nadie. Déjeme contarle un chiste. No va a ser un chiste desubicado, pero dice que iba un borracho en la calle y se cruza con un pibe y le dice: haceme un favor, me contá los moretones que tengo en la cabeza. Sí, sí, cómo no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 17 moretones. Y dice el borracho: ah, joya, me faltan 3 nomás para llegar a mi casa. Contaba por moretones. No contaba cuadras. Pero cuántas veces, y yo digo, oye, oraba y digo, en nuestra vida real, podemos decirle a alguien: contame cuántas veces me fundí, a ver si ya llegó el éxito. Contame cuántas veces me aparté del Señor, a ver si ya llego a tener una relación realmente íntima con el Señor. Y nos pasa, me pasa, que sin darnos cuenta nos terminamos empeando, terminamos hasta casi detestando venir a la iglesia, o que nos hablen o que nos digan: che, el Señor te ama. Me va mal, me fundí 15 veces. Pero con la ayuda, la gracia, la misericordia del Señor a través de su Espíritu Santo que lo dejó acá para nosotros,
es que podemos seguir adelante, es que podemos creer en grande. Cree en grande, iglesia. La gracia y el favor de Dios te va a acompañar. Cree en grande. Quería también, oremos. Querido Dios, te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que redargullas mi vida, que redargullas la vida de mis hermanos. Mostranos, guíanos, danos sabiduría. Te necesitamos en nuestro corazón, en nuestra mente. Espíritu Santo de Dios, paséate con libertad en mi vida, en la vida de mis hermanos, aún de aquellos que están mirando a través de las redes, donde sea que tú quieras, Espíritu Santo de Dios, sos bienvenido, te alabamos en el nombre de Jesús. Iglesia, el Espíritu Santo es Dios, es una parte de Dios. Nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, oro, Jesús, es como si yo le dijera a mi esposa, me encanta tu parte derecha, pero tu parte izquierda la ignoro totalmente. No, iglesia, el Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Y quería leer también el mismo versículo de Efesios 5:18 en otras dos versiones. Dios habla hoy, por ejemplo, dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Y la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y bien podríamos decir, si el Señor me lo permite, el versículo dice, no se emborrachen. Pero bien podríamos decir, no te llenes de envidia. Más bien, llénate del Espíritu Santo. No te llenes de codicia. Más vale llenarte del Espíritu Santo. No te llenes de rencor. Más bien, llénate del Espíritu Santo. No te llenes de vanagloria. Más bien, llénate del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a tener una vida humilde, a tener una vida de paz, a tener una vida de gozo, a tener una vida de perdón, a tener una vida de misericordia, a tener una vida llena de su gracia. Amén. Nos explica y nos enfatiza Pablo y nos exhorta a buscar su llenura. No es una palabra larga, iglesia, pero por ahí voy diciendo cosas que no están acá y posiblemente se pueda alargar a unas 2 horas, 2 horas y media. Iglesia, muchos de nosotros no logramos dimensionar a veces la importancia de haber sido llenados, llamados, de haber sido sellados, de haber sido comprados con precio de sangre. Quisiera que pasemos a la siguiente placa. Necesitamos, quería hacer mención de esto, porque necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos, de nuevo, abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón al Señor. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, un principal entre los judíos, era una persona capacitada que sabía lo que leía, en teoría. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Iglesia, hoy tenés la posibilidad también, y aquellos que están viéndonos, de nacer de nuevo en tu espíritu, de darle la posibilidad a
al Espíritu Santo que renueve tu mente. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo renueve tu mente, renueve tu corazón, renueve tu ánimo, que te llene de gozo, que te llene de paz. Y felicito a los que se vayan a bautizar, no sé quiénes son, porque dice, es necesario nacer de agua y de espíritu. Lo dice la palabra de Dios. Estás a punto de cumplir con algo de eso. Es un testimonio público. Es decirle al mundo, yo soy cristiano. Los felicito. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gálatas 5:23. ¿Está ahí? Sí. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Iglesia, a mí a veces no se me notan los frutos del Espíritu. Ninguno. Pero te estoy compartiendo. Porque su gracia me trae nuevamente. Porque su misericordia me llena nuevamente. Y yo anhelo tener todos esos frutos. Vos podés, iglesia, tener todos esos frutos. Vos podés ser luz para otros teniendo estos frutos. Si logramos tener estos frutos en nuestra vida, no hay quien nos pueda señalar. Pero en cambio, si yo digo soy cristiano y a primera de cambio me caliento y te doy un revés, no estoy mostrando los frutos de su Espíritu, que el Señor los dejó para mí, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos, para vos. Si no permito el obrar del Espíritu Santo en mi vida, no se van a notar estos frutos. Amor, alegría, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debemos creer, iglesia, que hay un Espíritu Santo que nos busca, que anhela tener una relación privada y personal con cada uno de nosotros. Es lo que Jesús nos prometió antes de irse. Hebreos 11:6, la siguiente dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Amén. Como decía el hermano recién al principio, que cosechamos, sembramos y luego cosechamos. Porque hoy la verdad que estaba para pileta. Y la verdad que muchas veces yo no siento capacidad de poder compartir la palabra. Pero Dios me salvó. Dios me colmó de bendiciones. Dios salvó la vida de mis hijos. Dios salvó a un montón de personas que están cerca mío. ¿Cómo yo me voy a callar? ¿Cómo yo no voy a compartir de la misericordia de Dios que tuvo conmigo? No conoceré mucho la palabra, quizás no, pero por lo menos tengo un poderoso testimonio para decirle a los otros, Dios te ama y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Dios te va a bendecir, Dios te va a ungir, Dios te va a llenar de gracia en el nombre de Jesús. Amén. Pablo nos exhorta con vehemencia a ser llenos del Espíritu Santo, a poder llegar a tener esa relación. Pero es cierto, ¿cómo vamos a poder tener esa relación tan íntima sin creer? Y déjame decirte que si no creemos, ninguno de nosotros podemos tener una auténtica relación con Jesucristo. Si no creemos que hay un Espíritu Santo que nos puede llevar, nos guía a tener esa intimidad con Jesús. Amén. Juan 16:7 no está ahí porque lo agregué de último momento. Perdón, Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Amén. El Señor nos ha dejado este, si se quiere, bastón, si se quiere, muleta. La palabra paracleto significa apoyo, ¿no? Un callado, como tienen los pastores, que muchas veces tiene varias funciones ese callado, para darle al león, para darle a una oveja que se quiere ir, para ayudarse a trepar una piedra o a bajar por un risco. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la relación que el Señor quiere que tengamos en nuestra vida con el Espíritu Santo. Y nos apoyemos permanentemente en Él. Que podamos confiar de, hasta que nos vean como locos hablando con el Espíritu Santo. No importa. Ahora, iglesia, es fácil tener religiosidad. Decir, yo soy miembro de tal o cual iglesia, de tal o cual denominación. Pero lo cierto es que no podemos tener una verdadera relación con Jesucristo. Y lo repito, no podemos tener una verdadera relación con Jesucristo sin el Espíritu Santo de Dios de por medio. Amén. Efesios 4:30. No está ahí, hermana. Así que no. Pero ahí lo encuentro rápido, los había marcado. Son señalizadores premium esto. No los tiene nadie, son edición limitada. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Con qué fuimos sellados? Con su Espíritu Santo. Porque de antes de la creación del mundo, el Señor ya había predestinado para tu vida, para tu vida, para tu vida, para tu vida, un plan perfecto, que es fiel y justo y lo va a cumplir, lo va a completar. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:19. Tampoco, hermana, quédese tranquila que Primera de Tesalonicenses. Disculpen, pero lo vamos a encontrar en el nombre de Jesús. Y si no lo encontramos, no importa. A ver. Bueno, no está, no importa. No apaguéis el Espíritu. ¿Lo podés leer completo, hermano? Sí. 5:19. No importa. Amén. Amén. Quiere decir que nosotros con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestras prioridades, podemos apagar su Espíritu en nuestra vida. Dice el Señor que cuando bajó el Espíritu Santo, los hermanos que estaban juntos, bajó como llamas sobre sus cabezas. Se podría interpretar que el Espíritu Santo es un fuego que llevamos nosotros dentro, una llama, que va a depender cómo la alimentemos o no, si la ahogamos y la apagamos, o si le damos aire y se aumenta, hasta que de nosotros fluyan ríos de agua viva. Amén. 8. La siguiente, por favor. Una vida religiosa es, esta le voy a decir al pastor que no me la robe, está mal redactada gramaticalmente, pero el pastor acostumbra a robarme las frases. Una vida religiosa es una vida vacía y seca, que carece de sentido en nuestra vida para cumplir los propósitos de Dios. Así que, hermano, si te has encontrado en esta situación, hoy es tiempo de decirle al Espíritu Santo, acá estoy, perdona si no te di el espacio adecuado, acá estoy de nuevo. Y déjame decirte algo, mi función hoy día no es acá venirte a juzgar o señalar
no me quepan esos zapatos, no me corresponden. Pero sí déjame decirte que Dios me encomendó que te dijera que vos podés ser lleno del Espíritu Santo. Vos podés ser lleno del Espíritu Santo. Vos podés tener una relación tan íntima con Él que puedas dialogar cada día con Él. Amén. Vos podés tener una llenura tal que cuando abras tu boca, los demás se convierten. Vos podés tener una llenura tal que cuando abras tu boca, la gente se sane. En el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Cierto, iglesia, es que usted y yo, ya vamos terminando en un momentito. Lo cierto, iglesia, es que usted y yo, Diego, Leo, don Herminio, yo, necesitamos imperiosamente tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros necesitamos tener una relación íntima con el Señor para afrontar los problemas, para afrontar la cotidianeidad, para afrontar el futuro, para tener revelación del futuro, para que el Espíritu Santo nos muestre y nos ayude a evitar tropiezos, a evitar malas decisiones, y nos guíe cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, qué debemos callar, qué debemos decir. Si vivimos conforme a eso, déjeme decirte, iglesia, que vas a ser una persona que cuando pases, la gente va a querer estar cerca tuyo. Cuando hables, la gente va a querer estar atenta a escucharte. Y cuando estés presente, la gente va a querer ir donde vos estás para escuchar lo que tenés para decir, porque la gracia de Dios va a correr en tu vida de tal manera que otros van a ser afectados de inmediato. Amén. A veces nos encontramos, a veces me encuentro, orando a la mañana muy temprano. No creo que me levanto a las 5 de la mañana y oro hasta las 7 como grandes pastores. No es la verdad. Soy totalmente honesto. Oro 5 minutos, como mucho, y después salgo corriendo. Pero muchas veces nos encontramos orando y diciendo: Padre, gracias te doy por este día. Señor Jesucristo, te entrego mi vida nuevamente por las dudas. No sabemos qué momento viene. Por las dudas. Me arrepiento de mis pecados cada día. Y el Espíritu Santo, nos olvidamos muchas veces lo usamos como un salvavidas. Cuando las papas queman o se nos manifiesta una persona ahí nueva, ahí lo empezamos a mencionar al Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, iglesia, que el Señor dijo: conviene que yo me vaya. Miren lo que entendemos esa palabra, dice: conviene que yo me vaya. Primero, porque el Señor tenía que cumplir el propósito para lo cual su Padre lo había enviado, y lo entendemos y todo. Pero el Señor mismo nos dice: conviene que yo me vaya para que venga el que les envío. Amén. Gloria a Dios, Señor. Diga conmigo, iglesia, si se anima. Yo puedo rendirme al Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no le decimos ahí donde estás: Espíritu Santo, te entrego mi voluntad, mi vida, mi carácter, te rindo mis pensamientos, te rindo mis actitudes, te rindo mi orgullo, te rindo mis pesares, para que me guíes, para que me renuevas, para que renueves mis pensamientos, para que me llenes de tu gracia, de tus dones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usted sabe que hace un tiempo leí el libro este de Buen Día Espíritu Santo. Lo estuve buscando en estos días. No sé qué fue del libro ese. Me parece que lo presté y se olvidaron de devolvérmelo. Pero bueno, seguramente le ha sido de gracia a alguien, de mucha bendición. Lo presté, me acuerdo. El libro de Benny Hinn, Buen Día Espíritu Santo. Se lo recomiendo, iglesia. Es una, a veces parece hasta fábula lo que está contando el tipo este, pero realmente tenía una relación tan poderosa con el Espíritu Santo, tan íntima,
que yo creo que dialogaba con el Espíritu Santo como si dialogara cuando usted se sienta a tomar un mate. Se los recomiendo. Déjame darte un pequeñito testimonio, no mío, sino del pastor Billy Graham. Hay una reseña ahí que dice que el pastor Billy Graham, cuando era joven, tremendo hombre del Señor, él se encontró un día sin comprender demasiado la palabra, más allá de su amor y de las ganas de compartir y demás, se encontró con que no entendía mucho, ¿no?, la palabra, e hizo una simple oración. Le dijo a Dios que él disponía su corazón, que él quería compartir el Evangelio, pero que no comprendía la palabra. Y le pidió al Señor que el Señor le ayudara a creer que la palabra era una verdad absoluta y que todo lo que la palabra decía, él lo podía hacer. Y es así que Billy Graham se convirtió en el pastor que se convirtió, y cuando hablaba se convertía en miles y miles y miles. ¿Sí? Y en una ocasión estaba compartiendo, no había podido preparar bien la palabra, igual que yo, pero él era Billy Graham. Y ¿sabe qué? Se encontró que los copastores que estaban con él, ahí los pastores que lo colaboraban, ¿sí?, se dieron cuenta que estaba desconectado el tipo. O sea, no estaba como era habitual, ¿no? Y ese día se convirtieron 15.000 personas. Pero ¿sabe qué, iglesia? No fue Billy Graham. Detrás del escenario había más de 50 personas intercediendo, rogándole al Espíritu Santo. Y fue el Espíritu Santo que fue el que obró y obró. Y existió ese milagro en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Necesitamos despojarnos de todo, iglesia. A veces tenemos la vida tan llena de actividades, prioridades. A veces estamos corriendo una liebre que ni sabemos qué color tiene la liebre, no sabemos ni para dónde fue la liebre, pero estamos estresados, estamos corriendo, estamos todo el día acelerados, todo el día estresados, nunca tenemos tiempo para nada, nunca. ¿Y cuántas veces necesitamos primeramente detenernos a tratar de lograr esta intimidad con el Espíritu Santo? Amén. Vamos a la última. Sino hay una pequeña listita que había pasado. Ahí está. Para importante que recordemos. Creer con fe. Amén. Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de las fiestas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ese Espíritu Santo, ese río de agua viva, puede correr de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida, de la mía, si decidimos creer con fe. Amén. Segundo, cambiar nuestra mente. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la vida, de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, prioricemos, pongamos las prioridades. Aunque después nuestro día deba estar lleno de actividades, porque somos personas responsables, somos personas activas, somos personas que tenemos nuestra rutina y vivimos en este mundo. No podemos tirarnos de monje y que nuestra familia no coma. Está claro, ¿no? Pero demos ese lugar al Espíritu Santo. Te lo pido de corazón. Demos ese lugar al Espíritu Santo para que día a día vaya obrando una parte en nuestra vida. Y que pronto, en el nombre de Jesucristo, podamos todos estar siendo ese hombre, esa mujer poderosa, con gracia, con el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para bendecir, para trasladar bendición, para llevar la salvación de Cristo a otros. Amén. 3, Efesios 4:30 está ahí. No lastimemos su persona.
sabemos y hemos entendido que el Espíritu Santo es una persona, así como lo fue el Señor Jesucristo físicamente en medio nuestro. El Espíritu Santo también es una persona, es la persona del Dios mismo, ¿sí? Él nos dejó su Espíritu para que sea nuestro Consolador, para que nos llene de su gracia. Y necesitamos no contristarlo. Dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. 4. Conocer más la palabra. Si no conocemos la palabra, nuestra fe no va a poder ser incrementada. Juan 17:17 dice: santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este caso estaba Jesús orando por sus discípulos. Búsquelo después porque es una parte hermosa que el Señor ora y dice: van a ser vituperados, pero no los quites, líbralos. No son como de este mundo, le dice Jesús a Dios, pero no los quites, porque era necesario que siguieran ahí, era necesario que los discípulos siguieran ahí. Y dice: santifícalos en tu verdad. Yo creo que, quiero creer que el Señor Jesucristo también dice esas palabras hacia mí. Santifícalo con tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, creamos que esta palabra es fiel, que no vuelve atrás vacía, que el Señor la dejó para nosotros, para que ilumine nuestro camino, para que nos capacite, para que nos diga cómo vivir, para que nos guíe. Amén. Y Romanos 8:26, por último, que no está ahí, creo, o sí, sí está. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles, dice ahí. Será cuando el Señor, le damos tal lugar al Señor que podemos orar en lenguas. Será que necesitamos confiar en que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Te pido, iglesia, que te pongas de pie. Si el hermano puede acompañarme ahí con una melodía, la preciosa adoradora del Señor que me tocó hoy día. Gloria a Dios por su vida. Quisiera que oráramos, iglesia, dándole el lugar y pidiéndole al Espíritu Santo que tenga la misericordia de llenarnos. A veces no hace falta tener 37 músicos atrás y 7.000 personas en un estadio para que el Espíritu Santo descienda. Yo creo que hoy el Espíritu Santo nos ha venido a visitar. Yo creo que hoy el Espíritu Santo puede generar en vos y en mí el cambio que estamos esperando. Creo que el Espíritu Santo de Dios hoy día puede marcar nuestro corazón, marcar nuestra mente, de tal manera que no volvamos a ser los mismos. Amén. Espíritu Santo de Dios, te ruego que en esta hora nos guíes, que en esta hora renueves mi vida. Que en esta hora, Señor, quites todo pesar de la vida de mis hermanos, que quites todo pesar de mi vida y que podamos ser llenos de tu Espíritu, que podamos ser llenos de tu power, llenos de tus dones, Espíritu Santo de Dios. Te pido por cada uno de estos hermanos acá presentes, te pido por aquellos que no están viendo a través de las redes, Espíritu Santo de Dios, que comiences a soplar, que comiences a mover tu Espíritu, que comiences a mover sus corazones, sus mentes, Señor. Trae convicción, pero trae gozo, trae gracia, trae favor, trae alegría, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios que ha vencido el mundo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por permitirme compartir aún a pesar de mis debilidades, Señor. Es por tu gracia, es por tu favor, es por tu misericordia que hoy podemos escuchar tu palabra. Creo que tú hoy nos has hablado, me has hablado a mi vida, Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en todo tiempo. Ayúdanos a tener cada día una relación más creciente contigo, Señor. Decile ahí donde estás, Espíritu Santo, te doy lugar. Te doy lugar en mi mente. Ayúdame a renovar mi mente.
Ayúdame a renovar mi corazón. Ayúdame a orar como conviene, que el Espíritu Santo te guíe. Levanta una oración ahí donde estás. No mires al lado, no mires quién está. Levanta una oración ahí, que el Espíritu Santo comience a revelarte qué es lo que tenés que orar, cómo orar, por quién tenés que orar, por quién tenés que interceder. Que el Espíritu Santo te guíe ahí, iglesia, en el nombre de Jesús. Acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, Espíritu. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, arde, arde mi corazón. A tus pies, vamos iglesia, aprovecha este momento. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Dice, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, vamos iglesia, adore, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto. Que esta noche sea una noche donde se avive el fuego. Más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto. Postrado a
permaneceré a los pies de Cristo. La palabra del Señor, como el hermano nos predicaba, dice: es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya al Padre, ahí voy a enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está de su lado, querido hermano, hermana. Está ahí como ese paracleto, este ayudador, este consolador, este consejero, ¿sí? Está a tu lado, está a tu lado. ¿Sabe lo que me impresiona personalmente, querida iglesia? Que el Espíritu Santo del Señor, el amor del Espíritu hacia nosotros, el amor de Jesús, el amor de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, el amor hacia cada uno de nosotros es inmutable, no cambia, siempre está, no cambia. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso. Entonces el Espíritu Santo está disponible, está dispuesto para ayudarte, para bendecirte en tu noche oscura, en tu enfermedad, en tu problema crónico, en eso que no podemos avanzar. El Espíritu Santo en esta noche me está diciendo y dando la oportunidad a mí y a cada uno de nosotros de decir: Cristo, me tomo de tu mano. Espíritu, Espíritu, me tomo de tu mano, me tomo de tu mano, confío. Abre mis ojos de la fe, Espíritu Santo, abre mis ojos de la fe para poder ver cosas que no son como si fueran, Señor, para poder ver el mundo espiritual, Señor, y que todo está gobernado por ti, por ti, por ti, por ti y por ti. Hoy es una noche, querida iglesia, donde podemos terminar, culminar este tiempo, pero entregando nuestro corazón al Espíritu, dándole el control una vez más. El Señor te ama, el Señor te ama. Cuando estás en victoria, Él te ama. Pero en tus derrotas, escucha iglesia, pero en tus derrotas Él también te ama, con un amor eterno, con un amor sin igual. Es un amor puro, es un amor puro. Espíritu Santo, Espíritu Santo, sella nuestros corazones, séllanos, Señor. Señor, enséñanos también en esta noche a acrecentar el fuego de tu Espíritu. Si es una representación bíblica, el fuego del Espíritu, Señor, que en esta noche puedan ser encendidos, Señor. Por favor, no deje, que no dejemos que se apague el Espíritu, que no dejemos que se apague, sino todo lo contrario. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Solo una vez más, iglesia, y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Señor. Nos has dado una nueva oportunidad, Espíritu Santo, de entregar nuestro corazón a ti, Señor. Gracias, gracias. Eres bueno, eres misericordioso. Y yo te agradezco personalmente porque entiendo que me amas tal cual soy. Señor, no finjo delante de ti porque entiendo que me amas tal cual soy. Y así a cada uno de nosotros. Él te ama, sos hermoso, sos hermosa. Hay un tesoro grande, hay potencia dentro tuyo. Y eso es el Espíritu dentro suyo, dentro tuyo, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sella nuestros corazones en esta noche y atráenos a encender como nunca antes el fuego de tu presencia
en cada uno de nosotros. Te damos libertad, Espíritu Santo. Consagramos este momento, la semana que vamos a comenzar el día de mañana. Declaramos que vamos a comenzar tomados de tu mano, confiando en que tú, Espíritu Santo, estás delante nuestro, abriendo caminos, bendiciéndonos, Señor, y aún también guardándonos de tantas cosas que a veces uno es imperceptible y no se da cuenta, pero de tantas cosas nos guardás, nos cuidás, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso. Espíritu Santo, te amamos y te pedimos, reina, reina en cada uno de nosotros. A ti sea toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor, iglesia? Bien fuerte a Él. Bien fuerte a Él. Sí, Señor Jesús. Oh, oh, oh. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo, eres todo, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de me adoras, eres la única razón por la que nos juntamos, Señor. Espíritu Santo, te damos la gloria, la honra. Padre, que la palabra que así ha sido sembrada en nuestros corazones, Señor, que la atesoremos y demos fruto. ¡Sí, Señor! Eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Como tú, no hay nadie como tú, Señor, como tú. No hay nadie como nuestro Señor, y no hay ningún ayudador de nuestra vida como el Espíritu Santo. Bendecida semana, querido hermano, querida hermana. Gracias por la palabra, hermano. El Señor le bendiga. Y cada uno de nosotros, con fe, con expectativa y tomado de su Espíritu, comencemos una semana bendecida. Nos despedimos, querida iglesia. Dios te bendiga.